Si esto es así, esto quiere decir que Jesús ha alcanzado con su resurrección el eje, el cogollo de todo, de la materia, de la vida y de la conciencia. Y que si esto ha sido alcanzado y va creciendo lentamente en profundidades que no entendemos todavía y que a veces vemos tan de lejos que creemos que es lo contrario, que es el mal lo que progresa y la corrupción lo que progresa. Estos son olas del exterior. En el interior, lo que progresa, lo que crece implacablemente, ya imparablemente, es la ola de la luz, de la luz de la Pascua, que crece por dentro. Si esto es así, digo, y esta ola alcanza las profundidades, esto quiere decir, como he dicho con San Pedro, que lo que esperamos no es una resurrección no sé cuál, que a veces nos imaginamos los cristianos, es la resurrección de todas las cosas en Cristo. Y que el cristiano no puede resucitar sin que resuciten con él todas las cosas, la vida y la materia. Y que, por tanto, el cristiano es responsable de hacer que su resurrección arrastre, atraiga consigo la resurrección, la mejor vida, la luz de la materia y de la vida. Y que, por tanto, el cristiano sabe que no solamente no estará contento con su personal resurrección, sino que ésta, en la eternidad, aumentará, por decirlo así, de una forma indecible, mi resurrección aumentará en la medida en que me lleguen las olas sucesivas de la materia y de la vida que van llegando hasta el final. Entonces llámala el final de los tiempos, que no es un final de las cosas, sino la sublimación de todas las cosas. Cuando Dios sea todo en todos. Tanta en pasi, que dice San Pablo. Esto es importante. Cuando Dios sea todo en todos. Es decir, que ahora estamos en una situación donde Dios es, pero Dios no es todo en cada cosa ni en todas las cosas. Pero esto va creciendo de forma que llegará un día en que Dios sea todo en todos. Es decir, que el ser de todo sea Dios. Ya estamos en el panteísmo. Ya está. Bien. Es mejor ser descarados, ¿verdad? Aquellos que tengan problemas con el panteísmo es que no tienen experiencia de Dios. El panteísmo es un problema para los teólogos que saben de Dios pero no le han experimentado. El panteísmo nunca es problema para un místico que ha estado en Dios. Los que han estado en Dios no tienen problemas de panteísmo. Los que no han estado, sí. A veces es Roma la que llama la atención sobre el panteísmo. Los que no han estado en Dios tienen problemas de panteísmo. Dios es todo y quiere ser todo en todas las cosas. No hay más que un ser, el ser de todo ser, y ese ser se llama Dios. No hay más ser. Pero si hay algún ser que no es Dios, es la nada, que no es nada. Parménides, no es nada. El no ser no es, el no ser no es. Y el ser es, y está. Pues Dios es todo en todas las cosas. Esto será al final, pero esto ya está en marcha. Está en marcha desde la resurrección del Señor, la cual, como es meta histórica, abarca a Adán y abarca las plantas o los dinosaurios y abarca para adelante el primer principio de la eclosión del universo. Digo que esto sucede al final de los tiempos, por decirlo así, cuando todas las cosas vienen hacia el final. Pero quiero recordar un hecho que también he citado bastantes veces, que es el de San Ireneo, que es un hombre admirable. Murió en el año 200, más o menos, San Ireneo, obispo de Lyon, pero era una importación. Ireneo es un discípulo de San Policarpo de Esmirna, y San Policarpo de Esmirna es un discípulo de San Juan Evangelista, que he citado esta mañana. Es decir, que San Ireneo de Lyon es un nieto de San Juan. Eso tiene mucha importancia, porque la línea va directa. Y los leoneses tuvieron la suerte de tener un gran maestro. Hablaba griego, como era lógico en aquel tiempo, y hablaba muy bien. Y tiene un libro, Versus Hereses, contra las herejías, que cada vez que lo lees, descubres una perla nueva. Y es del siglo II, ¿eh? Murió a principios del III. Pues dice San Ireneo, y digo que lo he citado mil veces, pero vean ahora con la resurrección lo que sucede. La resurrección, dice Ireneo, es total. De tal manera el hombre debe entender la resurrección, que ha de entender que si al resucitar él no resucitan en él todas las cosas, la resurrección no es la que esperamos. Y me temo que los cristianos de hoy no lo esperan.
¿Tú qué esperas de la resurrección? Que yo resucite. Se llama egoísmo y personalismo. Y eso no sucederá, gracias a Dios. No. Tú no puedes resucitar sin que en ti resucite todo, porque todo con la resurrección del Señor ha sido tocado ya en el eje. Y por tanto, tú no podrás resucitar maldiciendo las cosas de la vida. ¿Ah? O devastando los bosques, léase ecología. O contaminando los aires. O yendo irresponsable por tu cultura, por tu historia, por tu familia. El cristiano debe entender que si al resucitar él, no resucitan en él todas las cosas, no hay resurrección. Por tanto, hemos de entender, sigue San Ireneo, que nada sucede en la vida, sí, en nuestra vida, para reducirla a nuestra vida personal, que nada sucede en la vida sin que esto que sucede en la vida se ha integrado en nuestra propia resurrección. Y pone el ejemplo, que no hay que entender mal, ¿eh? Si tú has tenido un perrito al cual has querido mucho, tu resurrección no será entera si el perro no aparece. ¡Ay, qué tontería! No, no es tontería. Evidentemente no sabemos qué presencia tendrá el perro, qué significa que el perro esté en la eternidad conmigo. El perro o el canario que tenía en la jaula, o la cultura que he vivido, esto es otro tema, o el gobierno que he soportado, o la iglesia en la... Pero sí que está. Significa, por tanto, que en mi resurrección está presente todo aquello que ha acaecido en mi vida. Que yo haya tenido un perro al cual he querido, no es mi caso, pero para mucha gente vale, es un tema fácil de entender, y San Ireneo, que era muy ecologista, claro, nieto de San Juan, entendía perfectamente, que la gente de su tiempo también entendía muy bien. Si este perro que he tenido me ha hecho a mí más sensible, me ha hecho vibrar, algo de mí hay que no sería sin el perro que yo he tenido. He aquí el perro en mi eternidad. Como yo ingreso en la eternidad, todo yo, todo aquello que ha hecho configurar mi ser humano, está presente. De alguna forma misteriosa. Misteriosa no significa irreal, ¿eh? Significa tan real que no la sé decir. Lo ridículo sería que el perro estuviera ahí con su cadenita detrás de mí toda la eternidad. ¿Y para qué lo imaginas así? Es mucho más serio. El perro con su cadenita está fuera de ti. En la eternidad estará dentro de ti, siéndote el perro. O el canario, o el amigo que has tenido, o el padre que has tenido, o la cultura, o la lengua que has cultivado, o los versos que has hecho, o los sufrimientos que has tenido, o la gente. Es decir, que tu carne espiritual, tu ser, tiene unos paisajes dentro que se deben a mil cosas que no eres tú. ¿O no? El paisaje que llevamos dentro nosotros, en parte lo hemos hecho nosotros, pero en parte nos ha sido dado o configurado por nuestros amores o nuestros odios en la tierra. Entonces yo tengo un paisaje, cuando llegue la eternidad me lo llevo todo conmigo, todo el paisaje de toda mi vida, pero es que resulta que además en este paisaje no paran solamente las cosas, hablo de la resurrección, ¿eh? No lo pierdan de vista, estoy diciendo ejemplos que distraen, pero son la resurrección. No solamente está en mi vida lo que está en mi vida, el perro que he tenido, el canario, el amigo, el profesor y el enemigo, es que además están mis padres, que también configuraron mi paisaje. Pero es que mis padres configuraron mi paisaje desde su paisaje, que era el del abuelo. Ah, pues también está el abuelo. Pero es que el abuelo tenía un padre que... También. Y vamos al neolítico y al paleolítico, y al rinoceronte y al diplodoco. ¿Ves? Lo que decía Guitton. La materia y la vida, en una ola inmensa, están dentro de mí. Lo que decía San Pedro. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero cielo y tierra. Cielo y tierra, nada sucede que no tenga repercusiones en la eternidad. Ahora no lo vemos, porque estamos de la parte de acá. En la resurrección lo veremos, porque estaremos de la parte de allá. Pero esto es lo interesante, y he terminado. He dicho lo veremos y está muy mal dicho. Lo que pasa es que ver, para los griegos ver es muy importante, y los evangelistas hablan de ver. Ustedes se acuerdan de que el cielo es la visión beatífica, ¿verdad? Ver, la visión. Y uno dice, estaremos viviendo cine... Esto va a ser un poco largo, ¿no? Claro, es que hay que entender la visión. Visión es el goce total. Hoy diríamos la vibración total del ser, ¿no? Pero es que visión, si te fijas, no está muy mal dicho, sobre todo en griego, ¿eh? Visión, hay paisajes que entusiasman, ¿eh?
Yo, todos ustedes y yo mismo hemos dicho alguna vez, me gustaría quedarme aquí para siempre. Esto es una visión, no hay más. Una visión que te hace temblar de emoción porque justamente se ha puesto el cielo y el mar y la tierra y la hora precisa y está. Esto es la visión. Bien, esto querían decir la vibración total. Volvamos a nuestro tema. He dicho que la visión. Desde la otra parte, resucitados, veremos todo esto que estamos diciendo ahora y mucho más. Pero esta visión, veremos, yo creo que hay que poner otro verbo. Y es vibraremos. Uno no puede ver en la eternidad sin entrar en contacto y en sintonía con todo. Por tanto, por primera vez en la historia de nuestra propia vida, resucitar significa estar en un lugar de mí mismo tan profundo, desde el cual puedo captar en sentido de amor toda vibración que llega de los confines del universo, de la historia y de las personas. Cosa que no he hecho nunca. Cosa que no he hecho, ni siquiera las personas. Las personas que yo quiero, que me quieren, vibran desde una dimensión hasta otra, que es la mía, pero desde las profundidades profundas no. Y además, la historia, la cultura y los abuelos vibran más lejos todavía. Imaginemos lo que puede ser en la eternidad, que al ver las cosas, no las veamos solo, sino que al verlas, las amemos con tal profundidad que levanten constantes oleadas de totalidad dentro de nosotros, desde unas profundidades de ellas hacia unas profundidades de nosotros que son absolutamente inéditas y que solo con la resurrección pueden ser alcanzadas. Es decir, que nuestro destino, ustedes están pensando, bueno, y será verdad, ¿no? Todo esto no es verdad, nada. Nada, de todo lo que digo no es verdad, nada. La verdad es absolutamente otra, infinitamente mayor. No, todo eso son mentiras. Lo que interesa es soltar pájaros a ver qué pasa. Esto son mentiras, no somos capaces de decir nada. Es decir, que si esto vibra dentro de nosotros es porque la imagen de Dios que llevamos dentro se siente interpelada y vamos por ahí. Pero no, que nadie se pare aquí diciendo, y no podría ser que esto no fuera verdad. No, es que no es verdad lo que digo. No es verdad. La verdad es infinitamente mayor y mejor. Si ahora uno de nosotros captara la verdad de lo que quiero decir, quedaría muerto en seco, estaría en la resurrección. Se necesita resucitar para entenderlo. Los apóstoles entendieron a Jesús por primera vez después de resucitado. Antes no le podían entender, por esto no tomaron notas. Y por esto todos escribieron el Evangelio 30 o 40 años después de la muerte del Señor. Antes no, porque no entendían. Bueno, pues queridos amigos, ahora no entendemos nada, pero caminamos en la luz de la resurrección hacia la resurrección. Sí, pero todavía no. Pero cuando esto suceda, entenderemos de golpe, no solamente que esto no es verdad, sino que entenderemos de golpe que la realidad de las cosas y la profundidad de las cosas es una vibración de tal categoría que es capaz de colocarnos en el territorio del amor, de la vibración, de la sintonía, de la simpatía por los siglos de los siglos. Y el territorio del amor es Dios en persona. La resurrección es alcanzar a Dios. Y esto ha sucedido ya en un humano como nosotros, en nuestro Señor Jesucristo. El hombre Jesucristo, al morir, alcanzó las profundidades. Y alcanzar las profundidades significa resucitar. Estar en todo, vibrando con todo y gozando y cantando con todo, como canta la primavera o el domingo de Pascua.